¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir la caja de la última operación, que se llama Operación Riptide. Como sabéis, salió el 21 de septiembre de 2021. Lo que quiere decir, chicos y chicas, que ya van casi 3 años sin una operación. Vamos a ver si nos da suerte, chicos y chicas, esta cajita. Como sabéis, en Corea, porque no nos está saliendo absolutamente nada. De hecho, esta es mi penúltima apertura. Habrá una más de la caja Kilovatio. Quiero intentar a ver si me sale algún Kukri, pero chicos y chicas, conseguir un cuchillo en esta caja sería una absoluta barbaridad, porque como sabéis, aquí hay skins muy interesantes como los Gamma Doppler, que nos permitiría tener una esmeralda, también los lore, mariposas, me entendéis, ¿no? Esta caja, si nos toca un cuchillo, sería una barbaridad. Y bueno, ¿qué skins están? La Deagle, el AK, la USP, el Loto Negro a mí me flipa, la Black Lotus, la M4 también es bonita, pero como digo, esta es una caja que ya os adelanto que es muy cara. Es una caja de más de 3 euros, más las llaves son 5 euros. Por lo tanto, os podéis hacer una idea del dinero que me estoy dejando. Y básicamente, quería abrir un poquito para hablar del tema de las operaciones, porque la cosa está un poquito candente, ¿no? Ya que van a superar los más de 1000 días sin operación. Un Counter-Strike 2 que, como sabéis, en la base de datos aparecen un montonazo de cosas, lo que supuestamente va a ser una operación, y tengo ganas de que me digáis en los comentarios si, número uno, a vosotros os gustan las operaciones, pagabais el pase, os molaba el contenido, y qué esperáis de la operación del Counter-Strike 2.0. Bueno, Counter-Strike 2.0 me la acabo de inventar, del Counter-Strike 2, perdonad. Yo la verdad es que lo que, bueno, skin rosa, me molaría, chicos, sin lugar a dudas, que la operación fuera un punto de inflexión de contenido, ¿no? Mucha gente lo que dice que con la nueva operación va a ocurrir es que van a meter el Danger Zone, porque hay bueno, en la base de datos filtraciones de que si hay trampa para osos, de si hay nuevas minas, hay cositas, ¿no?, que indican que va a haber pues eso, ¿no?, un nuevo mapa de Danger Zone y, por supuesto, nuevos objetos. A mí me molaría, sinceramente, que introdujeran algo distinto que Danger Zone, porque yo entiendo que Danger Zone es una cosa que estaba en CSGO, que con Counter 2 no ha ocurrido, pero me fliparía de corazón que inventaran algo nuevo, ¿no? Porque Danger Zone molaba, de hecho yo lo jugaba una auténtica barbaridad, hasta que me di cuenta que los rangos estaban bugueados y conseguir el rango de Hole era totalmente imposible. De hecho, quiero que me digáis en los comentarios si alguno de vosotros consiguió ese rango, porque chicos y chicas, no os engaño que era ganar 10 partidas seguidas, perder una y bajabas de rango, y era como, ¿en qué momento está ocurriendo eso? De hecho, Anomaly lo intentó varias veces, no sé si al final lo consiguió, la verdad, pero lo intentó muchísimo y era súper frustrante, era súper frustrante. De hecho, tenías que hacer equipo sí o sí, tenías que jugar de dúo y rezar por subir a ese rango que, como digo, estaba hiper bugueado. Más cositas de las que quería hablar con vosotros, por cierto. No sé si sabéis que Shroud, es jugador de Counter-Strike, por supuesto, del CSGO, está formando parte de un videojuego el cual tiene muy buena pinta, que se llama que se llama Spectre Divine. No sé si le habéis echado un vistazo, pero el juego tiene muy buena pinta y quería deciros y que me digáis en comentarios si os gustaría que probara ese juego un día, porque acabo de conseguir la clave, chicos y chicas. Al parecer, bueno, mis compañeros lo han estado jugando, yo no he podido aún, pero me han dicho que es súper, súper, súper adictivo, y sobre todo se nota que Shroud le ha metido mano, como sabéis, un Shroud que ha jugado muchísimo First Person Shooter, y de hecho también Tari, que está formando parte. Es que me da la curiosidad de ese juego, porque han formado parte, evidentemente ayudando con ideas, no desarrollándolo, pero formando parte es jugadores de Counter Strike, por lo tanto la pintaza que puede tener ese juego me llama muchísimo la atención, así que os haré caso, sería subir un vídeo, si queréis todos, no tendría ni idea, pero para ver simplemente primeras opiniones, ¿no? Que es como hice con Deadlock, el nuevo juego de Valve, que por cierto, no sé qué han hecho, no sé si lo han ampliado
a una fase beta o lo que sea, pero vi el otro día que había pico de jugadores de 20.000 y 40.000 personas, la gente en los foros de Reddit diciendo que es un juego súper adictivo, que lo va a petar, etcétera, etcétera. No sé si habéis estado jugando algunos, que hayáis tenido acceso, leyendo acerca de Deadlock, pero flipad, cómo está la cosa, con el nuevo juego de Valve, que parece ser que no va a ser un fracaso como Artifact, el juego de cartas. Que madre del amor hermoso, el juego de cartas que estampada se metió. Es que eso es lo que nos molesta, yo creo, ¿no? A la gente que le damos caña al Counter-Strike. Que Valve a lo mejor se centra en cosas que no tienen éxito, en lugar de centrarse en este juego que es literalmente la gallina de los huevos de oro. De hecho, si no me equivoco, para que veáis, el Counter-Strike, que es el juego número uno en ventas por el tema de las cajas y demás, en cuanto a, en cuanto a dinero. Y era tan grande la diferencia con respecto a los otros juegos que, si no me equivoco, del top 20 al top 10 juntabas todo el dinero y no llegaba a lo que generaba Counter 2. Es una absoluta barbaridad. Y sobre todo con las actualizaciones que está teniendo Dota. Bueno, primera rosita, chicos y chicas. Turbo Pick. Al menos no nos vamos de vacío, ¿no? Al menos nos llevamos algo. Y ahí habéis visto las cajas Kilovatio, que están totalmente preparadas, chicos y chicas, para hacer esa mega apertura buscando el Kukri. Pero me sabe mal, tíos, que he abierto cajas con absolutamente todo el mundo y no me ha tocado nada. No sé qué está ocurriendo. No sé qué pasa con Corea, chicos. Pero no le puse el amarillo, ¿no? Lo evitan un poquito. Venga, va. Vamos a confiar porque, como digo, esa caja de operaciones es una caja a la cual le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Una caja en 2021 que la verdad nos dejó la última operación, la cual disfruté mucho y sobre todo nuevas skins tangentes que eran una absoluta barbaridad. También rumorea la gente, volviendo al tema de la operación, que me he liado un poquito. Yo, como sabéis, esto lo aprovecho para hablar con vosotros, para ver qué tal estáis, para comentar las últimas novedades. Y espero que siempre lo hagáis conmigo en los comentarios, ¿no? Que me comentéis acerca de lo que hablo. El tema de los llaveros, se ha vuelto a hablar bastante fuerte que van a llegar a Counter 2, que están en la base de datos y que podría llegar. A ver. En agosto yo diría que no van a hacer ningún update. A ver, a finales hicieron, como digo, que tengo ese vago recuerdo, esa gama 2. Pero en septiembre a mí me suena que deberían meter algo. O sea, es un muy buen mes para meter algo. No sé si opináis lo mismo que yo, que septiembre va a ser un mes diferente. Hasta hace nada, haciendo una actualización tocha mensual, en agosto han parado, entiendo por vacaciones, evidentemente tiene que descansar Valve de todo el trabajo que han hecho en Counter 2 este año. Y nada, se han tomado un descansito y ahora espero que vuelvan con muchas ganas. Porque, chicos y chicas, punto número uno, el juego está falto de contenido. Punto número dos, sin lugar a dudas el juego hay que optimizarlo. Los jugadores no paran de decir que el CSGO se sentía muchísimo mejor que el Counter 2. Y punto número tres, ya es hora, ¿no? Ya es hora, necesitamos algo que de verdad merezca la pena. Aún así, la base de jugadores sigue siendo muy buena. La peña sigue dándole muchísima caña a este videojuego, por supuesto. Y es lo de siempre, ¿no? La comunidad es muy fuerte. Y cuando llegue el día, ahí estaremos, chicos y chicas, para subir un montonazo de contenido. Mientras tanto, nos entretenemos con esas aperturas. A ver si nos toca algo en las tres últimas, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte y si no me despediré. Habrá que probar suerte en Tokio, ¿no? No sé si en Tokio podré grabar, la verdad, os soy full honesto. Me hubiera gustado, de hecho, jugar una partita de Counter, pero me da que no voy a tener... O sea, tengo un portátil, pero de ahí a jugar se me complica bastante, se me complica muchísimo. Y la habitación es pequeña y no sé si tendré espacio, ni idea. Pues no hemos tenido suerte, la verdad. Nos ha tocado una rosita, poquito más. Y nada, chavales, con esto me despido del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!